¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez estamos después del video del estafador que según se subió hoy. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Espero poder subir el video el mismo día. Tenía planeado subir dos videos el día de hoy. Antes que nada, pues vamos a hacerle Emu Neón montable. Bueno, ahí Ali, saludo a YouTube. ¡Gay! Ya les había dicho que estaba grabando. Vamos a esperar a Abby, que es la que trae los... Creo que trae un emu. Bueno, aquí vamos a sacar el emu neón. El montable. Discúlpenme, estoy checando porque Adobe Me no me carga rápido, ¿eh? Bueno, aquí llegó Abby. Abby y Ali, bueno, total, llegó Celestina. Vamos a llamarlos así. Ay, se me vino el gas, estaba tomando ahorita coca. Bueno, vamos a la Cueva Neón. Antes de ir a la Cueva Neón, vamos a mandar un saludito a mi primo Destroxer, se acaba de unir a Oli YouTube. Bueno, Celestina, y saludando. Vamos a darle, diría el Luisillo. Un saludito a Ari, Celestina, a Consta, Nina, Army, BTS, Higuera, a ProSanti, Xmon Games y mi primo, ¿vale? Un saludito a todos ellos, los dije muy rápido, pero pues es que... Pues nada, me dio por decirlo rápido ahora. Bueno, a ver, les digo, voy muy lento en el Adopt Me. No sé qué pase, ¿Y dónde están las chicas? Bueno, aquí está Ali, la patrón. Bueno, este es un pato. Nada, no es cierto, es un emu. Es que se veía muy cool ahí en el agua. Así. Bueno, vamos a entrar así. Uf, es muchísimo blanco, Me arden los ojos cuando se ve así. Bueno, Abby, Celestina, ya estaba acá en la cueva, oye. ¿Pero qué ha pasado? Parece que es una diosa de la teletransportación. Vale, vamos a poner... Nos ganó, sí. Ah, Abby tiene los dos emus, creo que tiene. A ver, o tienes uno, que era... Creo que sí, tiene dos. Yo crecí dos, bueno, crecí uno. El otro lo dejé un poquito más allá de la mitad de adulto joven, lo terminó Ali. Y Abby, como siempre, mi mano derecha, creció dos, ¿vale? Tardaron mucho, sí, es que pues... Yo no lo sabía, brother. Vamos a pasarle... Dos emus, porque esos emus que me dio son de su bolsa. Entonces vamos a pasarle dos emus. Vamos a añadir este. No, a ver. El avestruz. Vamos a ver. Es que el otro tiene un nombre bonito. Nube. No, vamos a poner este. Me gustan los nombres de los dos. El avestruz, como Ali le dice. Ahí decía el nombre. Pero bueno, se va a llamar Nube. Ya saben que el que va en el punto rosa se llama... Va a salir con ese nombre, el animalito neón. Ahí alcanza a ver que Abby se fue para arriba. Ya sabe que mi rutina ya se la sabe. Bueno, llegó el Games. ¡Ja! No sé qué quiere el brother, pero está saliendo en un video mío y voy muy lag. Bueno, vamos al punto este oscuro. Vamos a ver por dónde va a salir el pajarraco ese. Vamos a ver por dónde va a salir la polla esa. Ah, el pro. Uy, aquí está abajo el emu. Vamos a montarlo. Y vamos al oscuro. Aquí atrás hay un lugar oscuro, Hostia. Se ve cool. Se ve demasiado cool. Me gustó, no le doy un 100, le doy como un 80, pero bueno, está muy muy cool. A ver, veamos los trucos. Tiene el mismo truco que el cocodrilo, según veo. Goku, estaba viendo el nombre de la pet que trae Abby. Bueno, y mis hermanos están gritando. Bueno, rebotar, acostarse, nah, está muy feo cómo se acuesta este brother.
Bien. A ver, no vamos a terminar el video, es muy corto aún. Vamos a salir a presumir el emu, ¿no? A ver, permítanme, vamos a decir salgamos. Así mero. Lo entrené de nada. Ah, cierto, vamos a entregarle a Abby el pet montable neón que se ganó. Todavía no se lo entrego, de la rifa que hice hace como un mes, creo. Se ganó un pet, un búfalo neón montable, aquí está. Y ya se lo entregamos aquí en medio del video. Bueno, salgamos, vamos a ver qué nos dicen. Yo nunca había visto un emu neón así en un servidor de Adopt Me. No lo había visto yo, y menos montable, o sea, es una barbaridad, brother. Vamos a ver qué me van a mandar de trade. Supongo que no me van a mandar nada. Busco novio, soy hombre de huevos, como dirían mis camaradas de la prepa. Huevos, diría el Freddy Benson. A ver. Ah, cha. Todos traemos un animal montable, ¿eh? Ali, nada más falta de que saque su animalito neón. Creo que tiene un gato de las nieves neón, no estoy seguro. Sí, míralo. Vamos a tomar la miniatura aquí. A ver, Ali, si me puedes leer telepáticamente el cerebro. Así está, excelente. Un poquito Ali más para adelante, pero bueno. Vamos a tomar la miniatura aquí. La tomamos, ya nos quedó. Entonces eso ha sido todo del video. Espero que les guste y vamos a traer pronto el perro neón. We'll be right back.